El 33º Foro de Paz fue conducido por la Sede Internacional y la Subregión 4 bajo el tema Una visión de paz marítima, el proyecto CEMAGOM. El director OMM declaró en su mensaje de bienvenida que el camino a resolver los problemas de alimento y de energía se encuentra en el océano, por lo que debatir sobre esta visión se relaciona directamente con el futuro de la República de Corea. Lee Sang-jae, copresidente de UPF, se mostró convencido de que el Movimiento Mundial por la Paz Marítima que se está desarrollando en la isla de Jeju y en Honam es sin duda una obra para la civilización futura en un mundo donde las guerras por la energía y la seguridad son rampantes. El profesor Lee Yu-bom de la Universidad Nacional de Cheongnam enfatizó el valor del océano enfocándose en la industria marítima que se está desarrollando en Yeosu, mientras que Jeang Chung-mo, ex jefe de la Administración de Desarrollo de la localidad de CEMAGOM, presentó este proyecto, precisamente CEMAGOM, como centro de energía verde y nuevas industrias, también de agricultura ecológica de alta tecnología y de una nueva industria global. En los debates se intercambiaron puntos de vista sobre la mujer, la paz y el océano, y se hicieron propuestas de políticas de desarrollo para descubrir la industria marítima como un nuevo motor de crecimiento y una visión para la paz del futuro. La Subregión 5 de Corea celebró una conferencia sobre hogar, iglesia y un concurso de conferencias leídas del principio divino para 250 participantes. El concurso de conferencias se lleva a cabo para desarrollar la capacidad de enseñar los principios de manera que puedan transmitir inspiración y emociones. También para inculcar la convicción de que el testimonio se puede lograr a través del principio y aspirar sustancialmente a la realización de la providencia de 43 familias. La conferencia de Hogar Iglesia se llevó a cabo para promover el crecimiento saludable de la iglesia mediante la expansión de iglesias hogareñas, compartiendo las mejores prácticas y así restaurar las comunidades aprovechando filiales del Centro Cultural Hyojong y las iglesias familiares Chombo para asegurar la victoria de la Visión 2027. Con este evento se lanzó el segundo periodo de 40 días de actividades especiales. La Escuela de Líderes Chombo, conducida por el Centro de Educación Chombo, finalizó su segundo curso de un año de duración. El acto de ingreso tuvo lugar el 24 de junio del año pasado y participaron líderes y familias de 70 países. Fue conducido en 10 idiomas y consistió en 57 clases que consistían básicamente de 10 sesiones por región idiomática. Cerca de 35.000 personas asistieron durante el año y unas 90.000 visitas fueron registradas en YouTube, con 3.000 graduados que finalizaron este curso que sienta la base para el crecimiento de la Iglesia. En línea con la dirección estratégica de la sede mundial, es la única educación que se lleva a cabo de manera continua, sistemática y constante todos los meses para los miembros de todo el mundo, lo que eleva las expectativas para el futuro. En Benín, alrededor de 180 miembros de familias bendecidas y nuevos miembros participaron en línea de la gran obra espiritual Hyojong Chombo celebrada en Corea. Se entregaron velas sagradas a las familias bendecidas que asistieron al evento, por el que expresaron su gratitud por esa gracia a Dios y a los padres verdaderos. El Departamento de Familias de África condujo online una sesión de lectura junto y un seminario para candidatos a la bendición. Los directores de las filiales subregionales del Departamento de Familias dieron informes, hubo conferencias de directores de testimonio y testimonios de la segunda generación de la República de Congo que inspiraron y alentaron a los participantes. En adelante, mediante seminarios similares, se buscará que el mayor número de miembros de la segunda generación sean bendecidos en matrimonio en 2023. En Colombia, la Federación de Familias organizó un seminario de 7 días para jóvenes y nuevos invitados con el fin de fortalecer la educación y el conocimiento del principio divino, titulado Nuevas Ideas para un Mejor Estilo de Vida. Fueron 20 los participantes inquietos y conmovidos por las conferencias. Y el último día fue evidente la inspiración recibida de la vida y las obras de los padres verdaderos.
La programación les permitió a los participantes estar más integrados y fortalecer los lazos de corazón entre ellos. La UPF de Canadá brindó un banquete para 300 embajadores de la paz y líderes de la sociedad. Se leyó un mensaje congratulatorio del primer ministro Justin Trudeau y se exhibió un video mensaje enviado por el premier de Ontario, entre otras felicitaciones recibidas de dirigentes importantes. Los laureados con el premio al servicio fueron Agnes Miranda, impulsora y actual presidenta del Consejo del Día de la Independencia de Filipinas. También Fimean Noon, ganadora del Premio Mundial de la Infancia en 2015, sobrevivió a los campos de exterminio de Pol Pot cuando era niña. Y la honorable doctora Jean Agostini, nacida en Granada. Llegó a Canadá para estudiar educación, fue maestra y luego directora. Siempre comprometida con la sociedad, en 1973 fundó la rama de Toronto del Congreso de Mujeres Negras de Canadá. Por otra parte, fueron nombrados 40 nuevos embajadores de la paz, representantes de organizaciones civiles. La Federación de Mujeres de Estados Unidos llevó a cabo la celebración de su 30º aniversario y una conferencia titulada Irradiar, honrando el pasado, celebrando el presente y construyendo el futuro. Ante 342 participantes, la doctora Song Jin-moon, vicepresidenta internacional de la Federación, pronunció las palabras de bienvenida y las asistentes también escucharon a las antiguas presidentas de la institución, como Nora Spurgeon y Alexa Ward. El evento contó con un panel de mujeres jóvenes, líderes que compartieron su impacto en el mundo y la actuación de talentosas cantantes. La UPF de Benín celebró una cumbre regional de paz sobre el rol de la familia en la construcción de comunidades pacíficas basadas en la visión integral de la Federación. Entre las 370 personas que asistieron presencial y virtualmente, se encontraban legisladores, alcaldes, jefes de gobierno locales, caciques y líderes religiosos. El programa incluyó mensaje de paz, nombramientos de embajadores y también una ceremonia de bendición de matrimonios. Especialmente el evento fue cubierto por la televisión nacional, provincial y distintos medios de prensa, ya que atrae mucho interés del público. El Torneo Mundial de Maestría en Artes Marciales 2022 se celebró online para 370 participantes de unos 26 países. El evento fue transmitido por el canal WMC-TV y el director Song Hee-chol, de la sede de la Federación de Artes Marciales, actuó como narrador y presentó a los padres verdaderos como los fundadores del Tong Il Mudo. El método de competición fue un sistema que puntúa videos de competencias en línea y los artistas marciales mostraron una maravillosa demostración a través de un total de 6 presentaciones. Además, la 7ª Asamblea General del Comité de Maestría en Artes Marciales tuvo como tema la armonía de las artes marciales en el mundo para discutir la cooperación con varias organizaciones internacionales. Personal de la Embajada de Corea en Angola visitó la sede de la Federación de Familias para obtener su apoyo en la celebración del 30º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países. El líder nacional de Angola le obsequió al diplomático recién llegado al país la autobiografía del Padre Verdadero y vestimenta tradicional del país africano. La UPF de Costa de Marfil organizó su 13ª cumbre regional sobre el tema Paz, Interdependencia y Desarrollo Local. Entre los 300 participantes estuvieron presentes el ministro de Agua, Saneamiento e Higiene y el alcalde. El programa incluyó una conferencia pública para estudiantes, una mesa redonda con la población, la formación y el nombramiento de varios embajadores para la paz VIP, la firma de un compromiso por la paz y también, ¿por qué no?, una bendición de matrimonios. La Federación de Mujeres de Austria, en cooperación con YSP, celebró un evento para promover las mejores prácticas en el fomento de estilos de vida saludables y sustentables entre los jóvenes.
El embajador de Costa Rica en Austria destacó la importancia de que la sociedad apoye a la familia. Micaela Glassell, de la Cámara de Agricultura de Austria, presentó su proyecto Cuidado Verde, innovaciones sociales para áreas rurales. Por último, la vicepresidenta de YSP Europa promovió los valores fundamentales de responsabilidad, integridad, servicio y empatía para crear un estilo de vida saludable y sociedades sostenibles. Las hermanas ucranianas que residen temporalmente en Polonia, junto con la Federación de Mujeres de Japón y Polonia, organizaron reuniones en las ciudades de Varsovia y Cracovia con el objetivo de presentar los valores de la Federación y proyectos de asistencia a refugiados y a soldados ucranianos. La editorial alemana Kando volvió a participar en la mayor feria anual del libro, en Frankfurt, y presentó las autobiografías de los padres verdaderos y publicaciones sobre sus iniciativas de paz. La UPF aprovechó para celebrar una mesa redonda sobre los enfoques de perdonar, amar y unirse como estrategia de resolución de conflictos. La Federación Brasileña de Mujeres realizó el 13º Festival Cultural Internacional por la Paz Sostenible en consideración a las características de Brasil de aceptar inmigrantes de todo el mundo. La Federación de Mujeres lleva a cabo este festival desde 2005 para superar los prejuicios de cultura, raza y religión, compartiendo la vestimenta, el baile, la comida y la música tradicionales de cada país. Con la cooperación de los embajadores de paz, el festival se realizó en la calle Liberdade, con el apoyo del municipio de San Pablo, y convocó a una multitud de 18.000 personas de 14 países, incluidos diplomáticos, funcionarios del ayuntamiento y embajadores de paz. La UPF de Brasil realizó un evento para conmemorar el bicentenario de la independencia de ese país. Al evento asistieron 450 personas, incluidos 40 embajadores de paz, destacándosele a la legisladora nacional, Carla Zambelli, y legisladores estaduales. Fue una valiosa ocasión para entablar relaciones de mutua cooperación con figuras tipo Abel. En ocasión de conmemorar el Octubre Rosa, las organizaciones providenciales de Paraguay celebraron la Ruta de la Paz 2022. En este evento, que expresa el sueño y el reclamo por la reunificación pacífica de las dos Coreas, discursó la ex primera dama Emilia Franco, acompañada de 70 embajadores de la paz y ciudadanos que culminaron el acto con una marcha a pie por la costanera de Asunción. En la subregión 4 de Corea, unos 200 jóvenes de la región de Jeonnam y de la isla de Jeju celebraron una Copa de la Paz en memoria de Park Hee-jung y en honor a su espíritu. Fue una buena oportunidad para transpirar y sentir el calor del amor fraternal a través de partidos como fútbol de salón, baloncesto, dodgeball y carrera de relevos. En Corea, un festival conmemoró el 34º aniversario de la bendición de 6.500 parejas, una boda internacional celebrada en 1988. En la primera parte de la conmemoración expresaron su gratitud a Dios y los padres verdaderos. Y en la segunda parte hubo una fiesta con entretenimientos, coros, números de magia y otros momentos de confraternización. Estados Unidos ha lanzado un nuevo y emocionante podcast llamado Why I Joined, ¿Por qué me uní?, que cambia la narrativa online sobre los unificacionistas y conduce de la negatividad a la positividad. El podcast publica un nuevo episodio cada jueves, con un total de 10 episodios en su primera temporada. El podcast presenta a unificacionistas de primera y segunda generación y sus historias personales sobre por qué se unieron a la iglesia. Se puede encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. En Alemania, Dieter Schmidt dejó su cargo como líder nacional y asumió Christian Klaus como nuevo presidente de la Federación de Familias de ese país.
La pareja de líderes saliente compartió un testimonio emotivo y agradeció a toda la congregación por la dedicación exhibida durante su mandato. Posteriormente, los miembros le dieron la bienvenida a la nueva pareja de líderes y el presidente regional de Europa, Michael Balcom, les transmitió sus felicitaciones. En Taiwán, una ceremonia de resolución a la pureza prenupcial, dirigida a jóvenes y estudiantes de primera y segunda generación, fue conducida en cada iglesia luego de un servicio nacional conjunto. Todos pudieron sentir la presencia del Espíritu Santo durante la ceremonia y hubo una profunda interacción de corazón entre padres e hijos que luego recibieron el anillo de la Alianza del Amor Puro. La Federación de Familias de Taiwán guía a los valiosos jóvenes en su camino a la bendición y estos a su vez expresaron su compromiso a responder a las expectativas y al amor de Dios y los padres verdaderos. Se llevó a cabo la ceremonia Sonhua de la hermana Choe Gum-sun, directora general de FFPUM Pakistán. Ascendió al mundo espiritual en los Estados Unidos el 22 de octubre a los 85 años de edad. La Madre Verdadera bendijo su ingreso al mundo espiritual con una caligrafía que celebra su ejemplar devoción a la providencia. La hermana Choe Gum-sun ingresó a la iglesia en 1956 cuando cursaba el secundario en la ciudad de Chuncheon, sirviendo en la primera graduación de la agrupación Sunhwa. Fue bendecida en el grupo de las primeras 36 parejas con Tiger Park, Park Chong-gu. Recibió el premio a la familia ejemplar, fue madre de 7 varones y 2 mujeres y luego de la ascensión de Tiger Park en abril de 1982, acompañó personalmente a los padres verdaderos en la devoción de la pesca y, como dijimos, servía como directora general de la Federación de Familia de Pakistán.